programa de opinión, actualidad nacional, debate político, cultura, salud, economía y seguridad. Sin rodeos, donde hablamos claro y directo. Bienvenidos, muy buenas noches. Estamos en Sin Rodeos. Isabel Espinosa les saluda. Hoy vamos a tratar de compartir un tema que cualquier persona puede decir, ¿es moda hablar en diciembre de estas cosas? Lamentablemente no. Un tema como este no se habla por moda. Un tema como el que vamos a compartir en esta noche no es por ser Navidad. Un tema de estos nos lleva tristemente a la reflexión en estas épocas, porque no es que solo en esta época sucede, pero se da más en esta época por el tema de las fiestas. Porque el abandono de nuestros adultos mayores se da durante todo el año, pero se pronuncia, o sea, es en mayor número en esta época de Navidad y Año Nuevo por el tema de las fiestas. Así es que lamentablemente tenemos, no por moda, sino por reflexionar, por concientizar, por comprender y tratar de analizar. Rajamos y decimos que somos el país más feliz del mundo. ¿Realmente en qué basamos nuestra felicidad? ¿En el dolor de los demás? ¿Cómo soy feliz y de qué manera puedo ser feliz si le estoy haciendo daño a quien lo ha dado todo por mí? Nuestros padres, nuestros abuelos, la gente que siempre ha estado ahí a nuestro lado, ¿cuál es el trato que reciben hoy? ¿Y por qué en esta época es tan común? Y suena doloroso, desgarrador, llámelo usted como quiera, pero escuchar que dejan a un anciano sin un solo documento en una silla de ruedas, en una acera frente a un hospital, escuchar que llegan y dejan a los ancianos en un pasillo de un hospital y le dicen, ahorita venimos, y de pronto ese ahorita no llega, no aparece. ¿Realmente podemos ser felices con eso? ¿Podemos nosotros pensar que la Navidad, que es para compartir y para vivir en familia, que nos convoca a la reflexión de la unión familiar, se puede disfrutar o se puede celebrar de las fiestas abandonando a nuestros viejos, señores? Ok, vamos a hablar de esto y vamos a hablar de números y vamos a ver hasta dónde nosotros como costarricenses, que nos jactamos de ser tan buenos que somos los ticos, qué gran corazón tenemos los ticos. Yo no concibo un corazón que abandone un adulto mayor. Pero es que usted no sabe lo que jode, me puede decir cualquiera, así con esos términos, muy a la tica, señores, y discúlpenme que utilice ese término frente a cámaras. Pero yo quiero decir y levantar mi voz en esta noche como comunicadora y que realmente tratemos de comprender que nuestros adultos mayores, por más complicaciones que tengan y por más cosas que usted me pueda decir a mí, todos lo vivimos, porque todos en nuestras casas tenemos adultos mayores. Pero no es pensar en el que tenemos ahora, es ver cómo estamos nosotros siendo ejemplo para nuestros hijos, para cuando nos toque a nosotros dentro de un poquito de años ser adultos mayores y ver cómo vamos a recoger la cosecha de lo que sembramos hoy. ¿Es una alternativa abandonar a un adulto mayor para ir a celebrar la Navidad? Parece increíble que en Costa Rica tengamos que hablar del abandono de nuestros viejos. Hoy me acompaña en este set una mujer que ha hecho eco, una mujer que ha luchado y que le decía que por mucho tiempo, hoy por hoy, podemos hablar de Conapán mirando a los ojos a una persona que sabemos que se ha partido el alma luchando, buscando recursos y tratando de hacer valer el derecho de nuestros adultos mayores. Bienvenida doña Zulema Villalta, presidenta de Conapán. Bienvenida Isabel, en realidad es un orgullo y es un honor participar en este programa. Un programa que sin bandera política le dice al pueblo las cosas tal cual son. Doña Zulema, tan buenos que somos los ticos, tan lindos que somos, tan felices que somos,
¿Se justifica el abandono de un adulto mayor para celebrar una fiesta? Definitivamente el abandono no es una opción, ni para vacaciones, ni para las fiestas navideñas o las fiestas patrias o las fiestas zánganas de Semana Santa, porque aquí nadie ya celebra la Semana Santa casi con devoción, son pocas las familias que lo hacen. El abandono no es ninguna opción para ningún ser humano. Cuando hablamos del abandono, estamos hablando de una conducta cruel, inhumana y degradante que se hace contra una persona que ha perdido las redes de apoyo familiar, que ha perdido las redes de apoyo social, que ha perdido su entorno, una persona a la que la han despojado de sus bienes, una persona que la han despojado de su dignidad como ser humano. Todo lo que se traduce en la dignidad es evitar todo aquello que nos humille y que nos enoje. Y sin embargo, en el abandono, y más cuando se hace con personas con alta vulnerabilidad física y mental, aprovechándose de que no se están dando cuenta de lo que está pasando, más en esos casos duele en el alma. Duele en el alma sentir que nos ganamos un lugar privilegiado como el cuarto país de Latinoamérica mejor para vivir la vejez, que nos ganamos el premio de ser el país más feliz del mundo. Pero usted bien lo dijo y muy acertadamente, ¿podemos ser el país más feliz del mundo sobre la base del dolor de otro ser humano? Y aquí hablamos de adultos mayores en general, personas adultas mayores en general, que pudieron haber construido la base de lo que somos hoy día, pero también pudieron ser personas que en el proceso de crianza de quienes los abandonan hoy, se portaron abandónicas, fueron alcohólicos, fueron maltratadores. Sí, también. Y muchas veces podemos decir que estas personas se están sacando el clavo. Ahora sí, están cobrando la factura. Pero yo pregunto, ¿es a los 80, a los 90 años una edad razonable para que usted se empodere y cobre una factura que pudo haberla cobrado durante toda una vida de autonomía e independencia de esa persona? Pero aquí lo más grave es el tema de que usted apuntó algo muy bonito y me enorgullezco de ello con mi equipo de trabajo, porque visibilizar el CONAPAN fue decirle al país, hay una institución que por mandato de ley y hoy día por mandato de la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que ya es una realidad y ya fue depositada por Costa Rica en la OEA como instrumento internacional, y que junto con Uruguay son los dos primeros países que la depositan y ya es obligatoria en el cumplimiento. Un país con este tipo de instrumentos tiene a un Estado comprometido con la protección y la garantía plena del disfrute de los derechos humanos en condiciones de dignidad para toda la población adulta mayor. Pero se vale que sus impuestos y los míos y los de la gente que responsablemente paga impuestos sirvan para financiar la sinvergüenzada de gente que deja botado a sus adultos mayores, que deja abandonadas sus responsabilidades y que dicen, de por sí ya ahí está el CONAPAN, vean a ver qué hacen con él. Y le contaba a Isabel el caso de que hay casos de casos. Sí, claro. Bueno, llegó a CONAPAN una muchacha con una persona adulta mayor, bastante entrada en años, la sentó en la sillita que hay ahí en la recepción, le dejó un papel a la recepcionista y le dice, ahí está mi nombre, mi teléfono y mi dirección para que me demande, pero a esa aquí la dejo. Y salió y se fue, como la más campante. Entonces, claro, todo el mundo entra en shock. ¿Qué se hace en ese momento? Inmediatamente hay una prioridad y de eso se aprovecha la gente. La gente se aprovecha de que tenemos un Estado que está pendiente. Tenemos un Consejo Presidencial Social, tenemos una vicepresidenta en donde la prioridad es niñez, discapacidad y personas adultas mayores. Y lo ha demostrado con hechos contundentes. Pues bien, en esa línea de acompañamiento, todas las que le dijimos a la señora vicepresidenta y al señor presidente, aquí estamos con ustedes para sacar adelante esa labor, en esa línea de trabajo, nosotros tenemos que apostar por atender primeramente a la persona adulta mayor. Mientras tanto,
tenemos que gastar recursos del Estado, recursos que pueden estarse invirtiendo en programas maravillosos, como puede ser capacitar, sensibilizar, utilizar los medios de prensa, poder tener un presupuesto para promocionar lo que son los derechos humanos, y los tenemos que gastar en ir a investigar qué pasó en esa familia. En este caso particular, nos topamos con una escena dantesca. La muchacha, entrada en drogas, hijos esquizofrénicos, viviendo en pobreza extrema, wow. Y la rancheta donde vivía, propiedad de la persona adulta mayor. Entonces, ahí, lo que yo le quiero decir a la gente, quiero que quede claro en este mensaje, es que si usted tiene una situación por la que no puede atender a su persona adulta mayor, ahí está Conapam. Le podemos ayudar de diferentes maneras. A nosotros nos entran casos por hospitales, por policía, por redes sociales, por las iglesias y de atención directa, como este caso que acabo de comentar. Claro. ¿Qué hacemos nosotros? Como Conapam, lo distribuimos por jurisdicción en la red social que esté más cerca. Esa red social, con su equipo técnico, con su trabajadora social, hace la evaluación del caso. Inmediatamente que tengamos el informe, entonces nosotros podemos, dentro de 17 modalidades de apoyo, entre los que está pago de vivienda, pago de asistente domiciliar, dotación de medicinas, dotación de alimentos, acompañamiento a citas médicas especializadas cuando la situación es de emergencia y tenemos una cita que nos da la caja para el año 2050, ya cuando posiblemente ya hemos cafeteado a la persona adulta mayor que está esperando esa cita. Por favor. ¿Ya? Cuando tenemos todo este escenario y tenemos estas opciones, no se vale dejar a una persona adulta mayor por falta de información. Por eso siempre he dicho que agradezco estos programas, para que la gente sepa que ante esos casos, si usted no quiere dejar a su persona adulta mayor botada, pero no puede tenerla porque no sabe cómo cambiarle un pañal, porque pesa mucho a la hora de alzarla, porque no sabe cómo bañarla, por Dios, ahí está Conapam. Pero lo que no se vale es que usted, teniendo los medios, utilice el Estado para sus zanganadas, para sus fiestas, para que la fiesta del 24 sea hasta las 3 de la mañana y la del primero pues se vaya con todo el desayuno, y la del 31 se vaya con el desayuno del primero de enero. Y el adulto mayor, sin saber por qué, en un hospital, en las frías salas de un hospital, como dice una canción. Así es. Y es que, por ejemplo, hay cosas que son importantes analizarlas. Hay personas que se ven en la obligación, pero así en la obligación, de tomar a un adulto mayor, sea por salud o sea por las razones que justifican, hacen un esfuerzo y acuden a un albergue, a un asilo. Bueno, el término asilo a veces suena tan frío, ¿verdad? Residencia de larga estancia. Residencia, bueno. Entonces, si se los llevan a esas criaturas y dicen, bueno, vamos a aportarnos, vamos a unir como familia, llevan a una persona, pero en el entendido de que ese ser humano está bien atendido, bien cuidado, le van a visitar, están con él, comparten con esa persona, y que la estancia de ese adulto mayor en un lugar como estos no es un castigo, es una solución a una circunstancia que ya como familia viven y buscan esa opción, pero no dejan solo al adulto mayor. Tienen ese acompañamiento, se turnan, van y siempre están con esa persona. Eso no es un delito. El delito es cuando se toma a un adulto mayor, se le retiran los documentos, se le elimina cualquier tipo de identificación y buscan el lugar quizás hasta menos acertado para irlo a dejar y que otro vea a ver qué hace con él, en un parque, frente a un hospital o dentro de él. ¿Para qué? Para celebrar. Yo pregunto, ¿habrá alguien que realmente pueda celebrar recordando los ojos y el rostro de aquel anciano mientras lo abandona en una calle o en un hospital? Hagamos una pausa y regresamos. Ya regresamos con Sin Rodeos. El bienestar de las personas adultas mayores es responsabilidad de todas y todos. Cuando juega chances, usted aporta.
En la Compañía Nacional de Fuerza y Luz nos conectamos para generar confort a nuestros clientes, producir desarrollo y distribuir energía en las principales actividades del país. Aplicamos en nuestros procesos normas internacionales de calidad y gestión socioambiental. Conectados con nuestros clientes en redes sociales, la agencia virtual y el 800 Energía. La energía nos conecta. Compañía Nacional de Fuerza y Luz, servicio y energía. Creemos en un país con igualdad de oportunidades. Cuando juega lotería, usted aporta. Gaby Salón y Spa te ofrece gran variedad de servicios: tintes, queratinas, botox, maquillaje, peinado, manicure, pedicure, semipermanente, resina, servicio de barbería, cortes adultos y niños, masajes, faciales y depilaciones. Estamos ubicados 25 metros oeste de la iglesia La Agonía en Alajuela. Gaby, Salón y Spa, perfeccionamos tu belleza. La atención integral es clave para el desarrollo de las personas menores en vulnerabilidad. Cuando juega lotería, usted aporta. Continuamos con Sin Rodeos. Muy bien, nosotros continuamos en esta noche en Sin Rodeos con doña Zulema Villalta, presidenta de CONAPAN. Tratando de reflexionar sobre un tema que, aunque no es el más bonito de todos, porque sinceramente lamento tener que abordar este tema desde un enfoque triste, lamentable, donde todo el mundo lo que quiere es estar feliz y disfrutar de una fiesta. Pero es difícil celebrar una fiesta mientras están nuestros adultos, mientras se detienen a nuestros adultos mayores en abandono. Sé que no son todos, pero por esos tantos que se están abandonando, necesitamos levantar la voz. Doña Zulema, hablemos de números. Es interesante saber que el abandono no es de la época presente. El abandono es transgeneracional. Cuando nosotros asumimos el CONAPAN, recibimos una lista de 160 casos abandonados en hospitales, uh-huh, de los cuales 90 aproximadamente en ese momento, en el 2015, uh-huh, eran del hospital psiquiátrico y del Chacón Paut. Gente que fue abandonada desde los 4 años porque tenía problemas mentales y que se hicieron adultos mayores en las frías paredes de un hospital. Cuando empezamos con el programa de abandonados, nosotros hicimos un presupuesto para atender en total 250 personas, 160 sí, de hospitales, y nos quedaba un remanente ahí de 90 para otro tipo de referencias, de policía, de los juzgados, y de hasta de las redes sociales recibimos nosotros todas, sí, las denuncias. Hay una persona abandonada, y ya nosotros empezamos a correr y articular todos los mecanismos de protección. Pero resulta que finalizando el 2015 a enero del 2016, ya las cifras se nos iban poniendo en rojo. Con un presupuesto de 1.200 millones atendíamos 250 personas, porque normalmente estas personas que son abandonadas en un alto porcentaje son personas con vulnerabilidad física y mental. O sea, no las puede cuidar cualquiera. Sí. Es un cuidado especializado, sí, o asistido. Sí. Pues bien, llegamos a 2016 y tenemos ya 310 personas institucionalizadas y tenemos una lista de 329 personas en espera. Entonces, ¿cuál ha sido la moda? ¿Qué hacen los hospitales? Nos meten recursos de amparo al CONAPAN, y vaya Zulema demandada, y vaya Zulema con una sentencia a la Sala Constitucional, que en 3 días o saque el adulto mayor o tengo que ir yo allá a San Rafael arriba tal vez a comerme el camalito ahí porque no cumplí como funcionaria. Y resulta que tengo un presupuesto de 1.200 millones de colones arañando de todos los remanentes de los otros presupuestos, porque la Virgen no está para tafetanes, decía mi abuela, cuando no había plata para hacer lujos. Nosotros no hacemos lujos, damos calidad de vida. Por favor. Y estas cifras van a seguir en aumento. Solamente el día de ayer tuvimos que reubicar 10 personas por recursos de amparos interpuestos. ¿En un día? En un día. Y en el mes de diciembre, en lo que llevamos, y que no hemos llegado a la fecha pico, sí, ya llevamos 20 personas reubicadas, wow, en el mes de diciembre. Entonces uno se pregunta,
¿qué es? ¿Que están maltratando más a los adultos mayores? No. Es la misma conducta abandónica, maltratadora, desinteresada. Uh-huh. Es el culto fiel a la belleza, en donde entonces ya las arrugas, las canas, las dolencias del envejecimiento llegan a estorbar y te llegan a hacer a un lado. Y yo razono. Envejecer es tan natural como respirar y se envejece desde el día que se nace. Entonces, ¿por qué nosotros estamos generando estos espacios de insolidaridad si sabemos que los chicos que vienen creciendo están viendo esa conducta? Esa es la enseñanza. Y en lo mismo... que están aprendiendo. En lo mismo van a parar los que maltratan ahora. El sistema educativo nos ha fallado en el tema de formación humana y estamos metiendo... Es lamentable. ...grandes esfuerzos... Es lamentable. ...para poder normalizar esta situación. Yo puedo decir... Reza el dicho que lo que yo siembro hoy lo cosecho mañana. Pero en el tema de envejecer, todos vamos a envejecer. Que yo me dé cuenta, la eterna juventud no existe. Por más cirugías plásticas, por más que usted se estire la piel, por más que usted trate de hacerse y de como retrasar o atrasar ese tema de verse con sus arrugas, a veces... Perdón, pero hasta rayamos en el ridículo, porque hay gente que se desconoce de tanto que se jala. Se cambian, ya usted no sabe sí. ni quiénes son. Pero si envejecer, para ahí vamos todos. Y a veces así envejecer es. Debemos de pensar que debemos de hacerlo con dignidad. También reconociendo que todos vamos a envejecer. Tenemos a don Dagoberto. Don Dagoberto nos llama de Santa María de Dota. Muy buenas noches, don Dagoberto. Sí, muy buenas noches a las dos y muchísimas gracias por el chancecito que nos da para poder siempre estrenar nuestra opinión. Pues ya como lo decía ahí ahorita el logotipo que apareció en pantalla, ¿en qué basamos nuestra felicidad? La verdad es que yo creo que tenemos que basarla en el amor. Uh-huh. A veces uno deseara, puña, donde ve tanta situación con el adulto mayor, así deseara es. Uno, puña, señalar siempre a las instituciones del Estado, pero cuando uno comienza a investigar y a darse cuenta de que en realidad no son tanto ellos las culpables, sino en realidad es a nivel de conciencia. Por ejemplo, vemos con el huracán Otto allá en la zona de Upala, más de 300 ancianos, inválidos, puña, con diferentes discapacidades, y todos los sacaban casi que en hombros y en brazos, debajo de aguaceros y todo, puña, durmiendo en colchonetas, en los albergues. Uno se pregunta, ¿dónde estaba Conapán, verdad? Pero en realidad... ellos no tienen personal tal vez para andar en esas situaciones, por decir algo, darles mejor atención a ellos y poder cubrir esas necesidades tal vez como el Patronato Nacional de la Infancia, que es una institución mucho más de mucho mayor trascendencia, que se ha dedicado con un mayor presupuesto y ellos se han encargado por el área de la infancia. El CONAPAN yo creo que es una institución nueva y yo quisiera verla, ojalá, puña, que en realidad... Lo pongo como ejemplo, que esos adultos mayores que estuvieron en esa situación del huracán, por ejemplo, puña, a ver, el CONAPAN haber tenido recurso humano, tal vez económico, y haber intervenido y haber asistido a esos ancianos. Así es. Vemos que en el país hay alrededor de 30,000 adultos mayores en mucha pobreza que no tienen una pensión del régimen no contributivo. Veo también montones de adultos enfermos con montones de situaciones difíciles que viven todavía en precarios y a las orillas de muchas quebradas y ríos. Uno se pregunta, ¿dónde está CONAPAN? En realidad, dice uno, igual los políticos cuestionan, ¿será suficiente o ocuparán más presupuesto para poder hacer eso? Porque entre más presupuesto cada institución del Estado, seguiremos viendo siempre la situación y seguiremos viendo la situación. Entonces, ¿cuánto presupuesto se necesita, puña, para poder... satisfacer todas esas necesidades? Y aquí no son millones de ancianos, no son una población tan extremadamente amplia como para poder cubrir eso, pero esperemos ver mejores resultados y ver mayor felicidad en esos adultos y de parte de nosotros como seres humanos y como costarricenses poder contribuir con el amor y el apoyo que ellos se merecen. Buenas noches. No, muy buenas noches, don Dagoberto, y gracias. Dos aclaraciones a don Dagoberto y definitivamente... Y a los costarricenses en general. Y a los costarricenses en general. En el tema del huracán, CONAPAN estuvo presente. Tanto es así que reubicamos 119 adultos mayores en los diferentes albergues que tiene... especializados en atención de población adulta mayor. Y algo más que debe saber la población nacional, se les ubicó con su núcleo familiar, porque lo primero que recibimos como orden desde la presidencia es: no queremos llevar más dolor
a las personas adultas mayores que han perdido todos sus bienes materiales. Por supuesto. Y que tengamos que llevárnoslos a ellos solos porque son adultos mayores y así lo indica la ley. Entonces, dentro del tema de la emergencia, se trabajó la modalidad del traslado del grupo familiar. Habían casos interesantísimos en donde los adultos mayores no querían el traslado y por el tema de autonomía e independencia y sabiendo que no estaban en condiciones de fragilidad física o mental, que estaban en el pleno uso de sus facultades, ellos optaban por quedarse en esos albergues porque estaban alrededor de toda la gente, de todos los vecinos. Por supuesto que sí, pero ¿cuál es el personal? ¿Cuánto personal tiene CONAPAN? Hablen, partamos de ahí, por favor. Aclararle a don Dagoberto que CONAPAN existe desde 1999 y que es en esta administración, gracias a Dios, que se visibiliza la labor que tiene que hacer el CONAPAN porque se le dota de mayores recursos. Tenemos un Consejo Presidencial Social que asume y entiende cuál es la función que tiene que tener el CONAPAN, que desde la ley se le dice tiene que encargarse de todo lo que es envejecimiento y vejez, políticas, programas, atención, programas médicos, vigilancia, etcétera. CONAPAN tiene 39 funcionarios. Con 39 funcionarios se atiende todo el país. Y a veces hacemos cosas que no hacen instituciones que tienen 1.500 funcionarios. Es increíble. Entonces, ese tema yo sé que es desconocido para la población. Que necesitamos presupuesto, totalmente de acuerdo con don Dagoberto. CONAPAN recibe para su funcionamiento operativo, para esos 39 funcionarios, para pagar el edificio, los gastos de agua, luz, teléfono y demás, 850 millones de colones al año. Pero distribuye en obra social, distribuye en atención directa para hoy día estar cubriendo 14.000 y resto de personas adultas mayores en las diferentes modalidades de atención, más de 16.000 millones de colones. O sea, esa es plata de todos los costarricenses que se distribuye a través de los hogares o residencias de larga estancia, para no llamarlos asilos, porque el término asilo ya deprime. Es frío. ¿Ya? Y es una residencia de larga estancia, ahí donde van a quedar los adultos mayores hasta que se mueran. Ahí optaron muchos por ir ahí o muchos fueron llevados ahí por sus parientes o enviados por CONAPAN. 1.900 personas adultas mayores conviven en residencias de larga estancia. Se atienden alrededor de 1.200 personas en centros diurnos. ¿Qué hacemos con los centros diurnos? El adulto mayor llega, pasa el día en el centro diurno, a las 4 de la tarde se va para su casa ya cuando su familia ha llegado y puede compartir con su familia, puede conservar las tradiciones y puede recibir el respeto que merece y que por ley tiene que dársele. Entonces, lamentablemente la desinformación a veces nos lleva a pensar de que somos una entidad nueva y de que somos una entidad que no estamos presentes cuando se nos ocupa. Todo lo contrario, le comentó a don Dagoberto un caso lindísimo, el Cabo Lolo. Cabo Lolo era un exoficial, es un exoficial de la Fuerza Pública, tiene 108 años de edad, vive con su esposa de 75 años. Cabo Lolo pierde su casa y se arraiga a esas cuatro paredes y dice, de aquí no me sacan hasta que yo me muera. Son 108 años. Nosotros no vamos a decir que se va a morir mañana o se va a morir dentro de 10 años. Eso solo Dios lo sabe. Pero ¿qué hemos hecho? A través de gente que apoya, hoy día le podemos decir al país que Cabo Lolo ya recibió la donación de su casa en obra gris y que el CONAPAN, a través del programa de Red de Cuido, le va a completar toda la obra interna para que esta persona pase el resto que le quede de vida, y sin importar si sean días, meses o años. Así es. Lo atiendan con dignidad. Por favor. Tenemos a don Alfredo. Don Alfredo, muy buenas noches. Muy buenas noches. Le escuchamos. Yo entiendo muy bien la problemática y el esfuerzo que hace CONAPAN, pero el problema del adulto mayor, ajá, y la población futura en este país, que ya va a llegar al 25%, así es, va más allá. Y CONAPAN, nosotros le hemos ofrecido unos proyectos. Yo soy el presidente de la seccional de jubilados y adultos mayores de la NEP,
y le presentamos a varias instituciones como CONAPAN unos proyectos más allá de una atención inmediata y casi apocalíptica que a veces se nos presenta. Hay dinero suficiente en este país, dinero suficiente para hacer centros gerontológicos y centros geriátricos, porque ya el Estado no da, en una economía mixta y con dineros que hay en distintas instituciones. Fuimos a donde Mario de Bandas y a la Caja para decirles que el problema del adulto mayor tenía que darse ya en un Congreso Nacional. Claro. Tenemos un proyecto ideático, no de un instituto como lo está presentando la gente de CONAPAN, sino de un patronato con una ley beligerante que es una de las leyes más completas, pero que le falta algo para realizar hacia un futuro infraestructura. Entonces, es muy lamentable lo que se da en este momento. Pero también creo que tenemos que abrirnos a todas las ideas, no nada más de una institución estatal representada sobremanera por estatal y muy pocos por las organizaciones sociales del adulto mayor, pues solo tiene un puesto, los demás son gente del Estado que hacen su esfuerzo y que estoy de acuerdo que más allá no van a poderlo hacer si no se cambia la idea de una sociedad que vea al adulto mayor también con una empresa mixta y social. Muy bien. Entonces, es muy eso a futuro. La población, así es. El adulto mayor de este país va a llegar a ser casi un 35-40% en las próximas elecciones. Entonces, también políticamente, los que ven este asunto como político tiene que tomarla en consideración. Y que organizaciones como la ANEP, que muchas veces nos ven con muy poca simpatía, pero que tenemos experiencia a nivel internacional, porque nos hemos capacitado también en eso, nos tomen en cuenta nuestras ideas. Ahí nosotros no vamos por puestos, ni vamos por nada. Es para que se hagan los centros gerontológicos con un dinero dormido en el Estado. Le voy a decir, para no quitarle más tiempo, hay organizaciones como el Colegio de Ingenieros, colegios de médicos y de todo, donde también hay viejitos, hasta clubes privados que nos han ofrecido nosotros la colaboración y nos la ofrecieron para hacer los centros gerontológicos y prever ese tipo de cosas. Porque no es el adulto mayor, no es solo tratarlo por indigencia, es para que estemos nosotros los viejitos en un centro como vivimos. Perfecto. Porque los hijos ya así siguen es, su propio rumbo. Es. Muchas gracias. A usted, don Alfredo. Totalmente de acuerdo, y los proyectos de los que ha hablado don Alfredo han sido proyectos que han pasado por etapas de estudio y preparación. Lamentablemente, el régimen burocrático heredado transgeneracionalmente ahoga cualquier iniciativa. La Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional es uno de nuestros grandes aliados. Tengo que, con orgullo, decirles que a través de ellos, sin que le cueste un 5 al Estado, hemos logrado capacitar 7,000 chiquitos y chiquitas de escuela en temas de derechos de población adulta mayor, construyendo una nueva plataforma de solidaridad y de acompañamiento para las futuras generaciones de personas adultas mayores. El tema de qué clase de institución tiene que ser el CONAPAN es otro tema que tiene que discutirse. No podemos seguir siendo una institución tan pequeña cuando el proceso de envejecimiento se nos vino encima sin carnaval ni comparsa. Así es. Y cuando los temas de porcentajes de envejecimiento con los que el país avanza día a día ya son galopantes ya y de mucho cuidado. Empiezan a alarmar. Hay poblaciones que quedan por fuera. Y yo quiero ponerlo también en el tamiz de la reflexión. Tenemos población carcelaria, adulta mayor, que ya está en condiciones de hacinamiento en el único centro especializado que hay en el país, que es San Rafael de Alajuela, en la Reforma. Tenemos la población con un VIH, tenemos la población LGBTI, tenemos la población migrante, tenemos la población afrodescendiente. O sea, son temas de temas de temas, pero hay otra población que a nosotros nos preocupa tanto, por supuesto, o más
como la población abandonada, estacionaria, por la que hemos peleado desde que entramos en esta administración, y es la población de indigencia y calle. El indigente optó por un modelo de vida que no es un modelo de vida, es un modelo destructivo, de autodestrucción, pero está con sus pares, está en su ambiente, no tiene reglas. Las mismas reglas que rompió para llegar a esa condición. Y tenemos adultas mayores, alcohólicas, indigentes tiradas en la calle. Ay, y en toda esa obra ha estado el CONAPAN y la Junta de Protección Social, valga la propaganda, porque también formo parte de la Junta Directiva de la Junta de Protección Social, en donde con su presidenta, doña Delia Villalobos, hemos hecho ingentes esfuerzos con la Junta Directiva de ambas organizaciones para salir adelante en proyectos tan interesantes como el que ya recién se inaugura, que es el primer centro para atender a la adulta alcohólica mayor indigente. No, interesantísimo. Aquí hay un mensaje y dice, pregúntele a la señora cuánto le dan de ayuda a los centros diurnos, dice. Y doña, antes de que responda, doña Alicia Esquivel dice, jamás Costa Rica puede ser el país más feliz del mundo. No sé quién inventó esa frase. ¿Y cuál es el interés? Dice, si tenemos mucha pobreza, indigencia, violencia y también mucha falta de respeto, abandono e indiferencia hacia el adulto mayor, dice, ¿dónde está la felicidad? Exactamente. Antes de que nos responda, hacemos una pausa y regresamos. Ya regresamos con Sin Rodeos. La atención integral es clave para el desarrollo de las personas menores en vulnerabilidad. Cuando juega Chances, usted aporta. Si usted es cliente de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, ahora debe pagar sus recibos con el número de NICE. El NICE es como su cédula de identidad, tiene pocos números y nunca cambia. Usted puede consultar cuál es su NICE en la aplicación de la compañía, en el sitio web y en las redes sociales de Fuerza y Luz o llamando al 800 Energía. Recuerde, con el NICE puede pagar en cualquiera de los 4.000 centros de recaudación autorizados. Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Servicio y Energía. La atención integral es clave para el desarrollo de las personas menores en vulnerabilidad. Cuando juega lotería, usted aporta. A mí se me dificulta un poco para cuando yo salgo, el río está crecido, pierdo algunas citas. Gracias al programa Puente Desarrollo, ahorita cuento con mi pensión. Estoy terminando mi bachillerato en casa por madurez. A mi hermanita la menor le facilita el SEN y la leche. Apoyo, respeto, inclusión. En Puente al Desarrollo vamos a buscar la pobreza extrema para llevar oportunidades y superación a las familias. Creemos en un país con igualdad de oportunidades. Cuando juega lotería, usted aporta. Continuamos con Sin Rodeos. Bien, nosotros continuamos en este espacio y antes de que doña Zulema responda una de las preguntas o una de las motivaciones es, recuerde que usted puede participar a través de la página del Facebook de Sin Rodeos Extra TV 42, hacer sus preguntas, hacer sus comentarios. De igual manera, marcar el 905-398-7288 y participar con nosotros. Realmente este es un tema que yo creo que nos convoca a todos. Y en un día como hoy, donde alguien dice que lo mejor es que trate el costarricense de pensionarse hasta los 70 años, yo pregunto, no sé cómo ni por qué, donde otros dicen, no, no hay problema con el régimen de pensiones y si no hay problema, entonces, señores, ¿por qué hay que pensionarse hasta los 70? Ese es otro tema que se las trae y más en un momento como este donde pensamos en el adulto mayor. ¿Cuánto se le da a los centros diurnos? ¿Cuánto? Y el tema de la señora que nos escribe y dice que definitivamente no entiende por qué ni el origen de la frase de que Costa Rica es el país más feliz del mundo. En el tema de costos es muy importante que la población conozca que no es barato. Hay costos establecidos para un adulto mayor promedio, autónomo, independiente, en residencias de larga estancia de 450 mil colones, en los hogares de ancianos de 220 mil colones, de los cuales CONAPAN pone un 30%, la Junta de Protección Social
dispone alrededor de un 40%, 30% para apoyo de la gestión. El hogar pone parte de la obra a través de donaciones y de actividades, y muchas veces cuando a los parientes se les cobra 5,000 colones o 10,000 colones de cuota, ponen el grito al cielo. ¿Esos 5,000 o 10,000 es por semana o por mes o por cuánto? No, por mes. ¿Por mes? Sí. Pero hay sí. Algunos que cobran un poquillo más, algunos están cobrando, según me informan, como unos 30,000 colones mensuales. Mire, hacen bingos, rifas y todo. Son cuatro tiempos de comida, es terapeuta, son equipamientos, es geriatra, es enfermería, es nutricionista para preparar los alimentos. Vayan sumando todo eso con el costo social que eso representa. ¿A qué es a lo que voy yo? Hay costos hasta de 700,000 colones por adulto mayor cuando el adulto mayor tiene condiciones de dependencia. Sí. Entonces, eso tiene que pagar el Estado costarricense. Eso pagamos por cada adulto mayor en condiciones de dependencia. Entonces, ¿a qué es a lo que voy? A veces, en materia de costos, es muy fácil criticar, pero también hay que estar dentro de cada organización. Por supuesto. Para ver cómo se distribuyen esos costos. Pero también es necesario. ¿Se supervisa? Es necesario que la gente nos ayude a supervisar. Claro que nosotros supervisamos, pero con cuatro fiscalizadores para 250 instituciones. Por favor. Por Dios, ¿cada cuánto le toca la fiscalización a cada entidad? O sea. Sí, tiene razón. Esas son nuestras realidades. Y las limitaciones. Y quiero decirle algo. Estamos dentro de los países en Latinoamérica con mejor rating de atención. Podemos rajar a nivel de Latinoamérica que atendemos bien a los adultos mayores con esta escasez de recursos. Sí, terrible. Tenemos a don Pedro. Don Pedro nos llama de Acosta. Muy buenas noches, don Pedro. Buenas noches. Para usted y para doña Zulema. Muchas gracias. Me gusta la conversación que mantienen Canal 42. Imagínense. Gracias. Doña Zulema, una me preocupa un poco. Se habla mucho del adulto mayor. Tristemente, bueno, yo tengo 64 años. Muy contento porque a los 65 voy a obtener la pensioncita para comer. Ya me siento un poco cansadito, un poco agotado. Yo soy campesino. Escuché una noticia en Canal 6, escuché a contar que no va a ser a los 65, va a ser a los 70. Si cuidamos tanto al adulto mayor, ¿por qué a los 70? Es la pregunta. Es un temazo que requiere, yo creo, que de un programa entero. Pero yo sí quiero adelantarle que desde el CONAPAN haremos oposición férrea a cualquier intento de desmejorar la condición actual de la población adulta mayor. Cuando se habla del estado de incertidumbre, estamos hablando de esa situación en la que colocan a la persona adulta mayor, cuando ya dio toda una vida de trabajo, por favor, en estos temas de angustia. Esto no se vale. Y todavía eso no es nada. En un país como en el que estamos, que después de los 35 años a nadie quieren ya contratar. Exactamente. Y si usted perdió su trabajo después de 35 años, señores, aquí tenemos que ser, y yo lo he hablado y se lo he dicho al ministro de Trabajo, se lo he dicho a muchas de las personas y políticos que se han convocado en este set, es, señores, alguien ha pensado, donde en un país estamos con el déficit de desempleo que se está, o de empleo que se está, señores, donde no tenemos la capacidad, donde este país requiere de empleo y más empleo, y después de los 35 años no se contrata a nadie y quieren que la gente se pensione ahora a los 70, seamos un poquito más serios y tratamos de actuar como hay que actuar. Y hay una situación que es todavía más grave. ¿A quién se le ocurre que con 78,000 colones, que con grandes esfuerzos el Estado da del régimen no contributivo, y que nosotros estamos peleando porque se universalice ese derecho, porque tenemos mucha gente sin esa pensión, ¿a quién se le ocurre que con eso se vive? No, por eso, con APAN, con los programas complementarios, incluso a personas que reciben el régimen no contributivo,
y que son, que utilizan pañales, sabemos que una caja de pañales son 20 pañales al mes, se le fue la pensión. Por favor. Son 20 mil y resto. Entonces, cuando hablamos de que hablan de aumentar la edad de empleo, yo digo, ¿dónde está la mano del tico? Póngase la mano en el corazón, el empresario. No, la pregunta no es, le tengan miedo a los impuestos, pero no afecten. ¿Cuál fue el sabio? Aquí la pregunta es, ¿cuál es el sabio que está pensando así o si cree que es eterno para vivir él? Mire, porque si él va, o si tiene en su bolsillo una millonada por mes, señores, entonces entendamos si la lleva bien y no tiene que preocuparse. Pero cuando con 70 mil pesos o un poquillo más tienen que alquilar un cuarto para vivir y todavía comer, Y el tema de la salud, y si no pueden trabajar y por eso tienen una pensión de ese tipo, por claro. favor, incluso, qué brillante a quien se le ocurrió eso. Incluso es algo muy interesante, porque cuando se habla de salvar la economía, lo que se está hablando es de salvar a los bancos y afectar todos los programas sociales, porque para salvar la economía tenemos que desmejorar la parte social. Eso muy no bien, se vale. Muy bien, doña Gabriela Lobo dice, ¿cuál es el apoyo para la construcción de un hospital adecuado a los adultos mayores? Dice que estamos esperando una respuesta de la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social. Mire, el tema del hospital es un tema muy delicado. Sabemos que la infraestructura del hospital de geriatría está más que agotada desde que se hizo el hospital, porque era un hospital para la atención de enfermos de tuberculosis y no era un hospital para la atención de población especializada. Sin embargo, dentro de las limitaciones presupuestarias y demás, hoy por hoy el hospital, que es el que mayor recurso tiene geriátrico, tiene una calidad de atención clase A. En eso no se le puede criticar. Pero también hay otra realidad. Tenemos 29 hospitales en el país y tendríamos que hacer un hospital más grande que el Estadio Nacional, único, especializado en geriatría, ¿ya? Para atender a toda la población del país y traernos al señor que está en la frontera sur hasta el hospital de geriatría. Aquí el tema es, sí, nosotros como Estado estamos comprometidos, por lo menos en dejar avanzado el proyecto ya de construcción del nuevo hospital de geriatría, pero paralelo a ello, el reforzamiento de los 29 hospitales nacionales para que en cada hospital haya un ala geriátrica que atienda mujeres y hombres y que no se desarraigue a la población. Ese es el trabajo nuestro. Ese es otro tema, lamentablemente, el tema de los especialistas, claro. Señores. Yo creo que ya nos llega el momento como país de quitarnos la máscara, de dejar literalmente la payasada y hablar como se tiene que hablar. Señores, ¿cuántos médicos hay que no pueden especializarse por diferentes circunstancias? Seamos honestos y llamemos las cosas por su nombre. El país necesita muchas cosas y lamentablemente a veces privan... los intereses de unos cuantos y tenemos que ser consecuentes con eso. Estamos en Sin Rodeos y hablemos las cosas como son. Tenemos a don Eduardo que nos llama de Moravia. Muy buenas noches, don Eduardo. Buenas noches, doña Isabel. Buenas noches, doña Zulema. Buenas noches. Muchísimas gracias. Mi pregunta es la siguiente. Estaban hablando ustedes al respecto de las pensiones. Precisamente doña Zulema muy acertadamente dijo no se puede vivir con ese tipo de jamás. Pensiones. Okay. Estoy totalmente de acuerdo. Por ejemplo, mi caso. Casi cumplo los 70 años, estoy casi discapacitado a raíz de una cirugía en las cervicales y vivo solo, con una pensión de 129 mil colones. Pago 100 mil colones de la casa de alquiler que aquí en los sitios de Moravia. Entonces mi pregunta es, no han aumentado las pensiones, ustedes lo saben mejor que yo, ¿verdad? Uh-huh. Mi pregunta es, ¿cómo hago yo para vivir con 30 mil o 29 mil colones mensuales, pagar la luz, pagar el agua y obviamente comer? Como no necesito pañales, creo, tengo fe en Dios, que no sea muy pronto, necesito pañales. ¿Cómo voy a hacer? ¿A quién se los pido? Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, don Muchas Eduardo. Gracias. Totalmente de acuerdo, don Eduardo, y para eso está la red de cuido. Nosotros necesitamos como país fortalecer este programa. Hemos venido fortaleciéndolo en esta administración. Tenemos en este momento 14 mil personas atendidas por Red de Cuido, gente que está en sus casas que reciben las diferentes asistencias, casos como en el de don Eduardo, en donde se hace el estudio social y el índice de pobreza multidimensional ha venido a ayudarnos muchísimo, porque antes era nada más, y por ley es el índice de pobreza, o sea, si ganás más de... Don Eduardo no calificaría, por decirlo claramente, para una ayuda estatal con el índice de pobreza. Por el índice de ingreso, pero con el índice de pobreza. ¿Por 129 mil colones? No calificaría, quién, porque ya él quién, está por encima de los 100 mil. De los 78, pesos, de los 100 mil. Que es el límite para decir, ¿se es pobre o se es pobre en pobreza extrema?
Quienes toman esas decisiones viven con 129 mil colones al mes. A mí me gustaría preguntarles. El tema es, el índice de pobreza multidimensional nos permite medir otras áreas. Y todas esas áreas van a apuntar a que don Eduardo es total y absolutamente aceptable para un régimen de asistencia de red de cuido, en donde además de la pensión, por lo que él paga, de alquiler, nosotros podemos ayudarle con la parte de la comida. Y no, perdóneme, a mí no me gusta utilizar el término de ayudarle, porque nosotros no ayudamos a nadie. Esta es la distribución democrática de los fondos que son de todos los costarricenses. Así es que ni CONAPAN, ni ningún funcionario, ni esta servidora ayuda a nadie. Tiene la obligación de servir con transparencia y honradez y repartir equitativamente. Cuando yo digo equitativamente, llamo la atención de toda la comunidad. Ayúdenos a vigilar esos fondos. Cumplen con la función que en este momento se les ha encomendado y que han aceptado. Así es. Y que realmente esa es una de las mejores razones y mejores formas de decirlo. Hacemos nuestra última pausa y regresamos. Ya regresamos con Sin Rodeos. Creemos en un país con igualdad de oportunidades. Cuando juega chances, usted aporta. Gaby Salón y Spa te ofrece gran variedad de servicios: tintes, queratinas, botox, maquillaje, peinado, manicure, pedicure, semipermanente, resina, servicio de barbería, cortes adultos y niños, masajes, faciales y depilaciones. Estamos ubicados 25 metros oeste de la iglesia La Agonía en Alajuela. Gaby, Salón y Spa, perfeccionamos tu belleza. La atención integral es clave para el desarrollo de las personas menores en vulnerabilidad. Cuando juega lotería, usted aporta. Extra TV, el canal del pueblo. La compra de equipos para la salud es vital para todas y todos. Cuando juega chances, usted aporta. Continuamos con Sin Rodeos. Muy bien, continuamos y Cervella Soto escribe y dice, pregunto, si un adulto mayor, su familia lo abandona y tiene sus propios bienes, dice, y no puede recuperarlos, me imagino que esa familia se los quita. Mire, eso es un delito, es una causa penal y el Ministerio Público es el que tiene que atender la situación. Nosotros tenemos un consultorio jurídico especializado, un programa que desarrollamos con la Universidad de Costa Rica, y tengo que decirles que ha sido un programa exitosísimo. Qué bueno. En donde con ya el patrocinio letrado adecuado, la persona adulta mayor no se siente sola en la interposición de las demandas. El artículo 61 de la ley 7935, que es la ley integral de la persona adulta mayor, habla de la explotación patrimonial, habla del abuso patrimonial y pena a las personas con años cárcel, y además se procede a la anulación de cualquier instrumento de traspaso que se haya hecho cuando la persona esté en un estado de vulnerabilidad, de hecho o de derecho, cuando es influenciada, cuando es llevada a la lástima. Mamá, mira, dame la firma para la hipoteca porque esa mujer me va a meter a la cárcel porque no le doy la pensión de los hijos. Y no tiene corazón para mantener los hijos, mucho menos a la madre. Por favor. La dejan en la calle y después pasa a ser clienta con CONAPAN la persona. Por favor. Esas cosas deben frenarse. Esos abandonos son injustificados. Hay que irse contra esos delincuentes. Don José Humberto Aguilar escribe y dice, para ser positivo, por favor, digan cuántos adultos mayores viven dignamente en sus hogares o con sus familiares. Y Eric Herrera dice, primero, muchas gracias por invitar a esta gran señora que realmente ha dedicado tanto por esta población. Aún, dice, no se pensiona, ¿verdad? Dice, hace tiempo hablé con ella en CONAPAN. Tenemos un proyecto pendiente para ayudar a estas personas que aún desean trabajar o sentirse útiles, como ellos mismos manifiestan. Pero de antemano, muchas gracias. Y yo quisiera agregar algo más.
es que hay personas que ingresan a la función pública para servirse, y no con cuchara, con cucharón. Pero hay personas que ingresan a la función pública porque realmente creen y aman su país. Y yo tengo que hacerlo público, y con el perdón y respeto que me merece doña Zulema, que así como ella sé de otros funcionarios que están donando su trabajo, porque no cobran un colón por el servicio que le están prestando al país, para sumar un algo más al trabajo de esta señora. Y de verdad, ¿qué le respondemos? ¿Cuántas personas dignamente están en los hogares? Hablar de positivar las cifras, no estamos hablando de porque son más los que viven con las familias, no es tan grave el problema. Una sola persona adulta mayor que sea abandonada, una sola persona adulta mayor que viva con hambre o con frío, merece no solamente el respeto, merece el apoyo total de toda la institucionalidad que se ha creado en un Estado social de derecho, que no puede darse el lujo de decir que porque somos más los que vivimos con las familias, eso es una cifra cortita. Yo sé que, gracias a Dios, y posiblemente por eso, para contestar la otra pregunta, es que nos dicen que somos el país más feliz del mundo. Que gracias a Dios, la gran mayoría vive con los adultos mayores en la casa. Pero ¿vivirán esos adultos mayores verdaderamente acompañados en la casa? Sí. ¿Ya? ¿Vivirán acompañados en la casa? Aunque estén en la casa. Esa es una gran pregunta. ¿Ya? Eso está increíble analizarlo. ¿Ya? Doña Floria Mores dice, ¿cree usted, doña Zulema, que un paquetito de leche en polvo de 400 gramos alcance para todo un mes? Porque eso dan en los mini diarios que dan en ciertos puestos de red de cuido. Bueno, no alcanzará, pero si no lo tienen, tampoco se lo pueden tomar. Yo quiero comentarle a la estimada señora que nos escribe que se trabaja con lo que se tiene. Y que aún así tenemos 7,000 personas que estarían deseando recibir ese paquetito. Doña Zulema, están en lista de espera. De verdad que muchísimas gracias. Muchas gracias por su esfuerzo, por su trabajo, por su dedicación y por llamarnos a este tema, a concientizar en este tema. Que de verdad Dios la bendiga y cada día le dé salud para que pueda permanecer muchos años al lado de nosotros los costarricenses, sirviendo como hasta aquí lo está haciendo. A ustedes en sus hogares, mil gracias, de verdad. Este tema no es moda. Este tema es para que usted y yo realmente reflexionemos y decidamos ser felices, pero ser felices amando a quienes nos han amado. Ser felices es respetar a esos viejos que realmente han dedicado su vida por nosotros, que se han esforzado para que usted y yo hoy seamos lo que somos. Así es que no abandonemos por un día de fiesta a un adulto mayor. Amémoslo, valorémoslo, respetémoslo y tratemos de entender que usted y yo mañana vamos a ser como ellos y ojalá podamos tener al lado nuestro una persona como usted está haciendo ahora. Así es que la pase muy bien. El jueves a las 8 de la noche estaremos aquí con un programa más de Sin Rodeos. Que Dios le bendiga y mil gracias, doña Zulema. A la hora. Sin Rodeos, un programa de opinión, actualidad nacional, debate político, cultura, salud, economía y seguridad. Sin Rodeos, donde hablamos claro y directo.